En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con factorización de trinomio de la forma, dicho de otra forma, como producto notable, x más a por x más b. Parte 1. Para poder explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar el numeral 1. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. En la siguiente figura, la que ustedes ven aquí en su pantalla, donde tenemos lo que es un cuadrado de x lado y su área es x al cuadrado porque x por x es x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y tenemos lo que es cuánto rectángulo. Veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de rectángulo. ¿De área cuánto? X. Si ustedes observan, se darán cuenta de que la altura del rectángulo coincide con el lado del cuadrado. Y la base es 1, o sea que si nosotros decimos x por 1 es x. Y así es como obtenemos lo que es el área de cada rectángulo. Ahora, y también se van a dar cuenta que nos está dando lo que es 12 cuadrado de área 1. ¿Por qué razón? Como sus lados miden 1, por tal razón decimos 1 por 1 es 1. Y de esa forma, pues, nosotros estamos comprobando de que sus área es igual a 1 de cada uno de esos cuadraditos que ustedes ven ahí en su pantalla. Ahora, con respecto a cada una de esas piezas, según lo que dice en el literal A, reubica la siguiente pieza de modo que se forme un rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, si nosotros tomamos lo que es un cuadrado y venimos nosotros y los primeros cuatro rectángulos lo unimos, ¿verdad? Lo unimos con el cuadrado, ¿verdad? Haciendo coincidir lo que es la altura del rectángulo X con el lado del cuadrado X, ¿verdad? Y luego los tres que nos sobran, lo vamos a poner, ¿verdad? En sí, en forma horizontal, como que estuviera acostado, lo vamos a poner acostado, ¿verdad? Como no hay que perder de vista de que su lado del cuadrado es X, entonces estamos hablando que tenemos que coincidir la altura del rectángulo que es X, ¿verdad? De esa forma lo vamos a poner acostadito, este lado, y vamos a poner tres, los tres que no quedan, lo vamos a poner así, ¿verdad? Hacia abajo, continuación hacia abajo, y luego vamos a unir todos estos cuadraditos. De tal manera que se darán cuenta de que vamos a formar ese rectángulo y nos va a quedar de la siguiente manera. Y como pueden ver, pues chicos y chicas, les va a quedar de esa forma. Ahí tenemos ya contestado lo que es el literal A. Como nos decía, reubica la siguiente pieza de modo que se forme un rectángulo. Bueno, tenemos lo que es el cuadrado, cuatro rectángulos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y los otros tres que sobran, así de esta forma, a modo de que hagamos coincidir lo que es la altura del rectángulo con el lado del cuadrado. Ahí lo tenemos. Y prácticamente como este vale 1, lo que es la base, ahí lo tenemos, ¿verdad? Que sería este, 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 este y este, haciéndolo coincidir con el lado de estos cuadritos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y prácticamente uniendo ya lo que son estos 12 cuadritos que serían lo que tenemos aquí, entonces prácticamente así estaríamos obteniendo lo que es el rectángulo. Ahora, y para contestar lo que es el literal B, que lo vamos a hacer por aquí, dice encuentra el área del rectángulo formado en términos de su base y altura. No hay que perder de vista de que el área de un rectángulo va a ser igual a qué, a base, ¿por qué? Por altura. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, ¿cómo podemos calcular lo que es el área? Sumando cada una de esas áreas que tenemos ahí, como por ejemplo, vamos a sumar lo que es x al cuadrado, más, ¿y cuántas x tenemos de área? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a sumar lo que es 7x, o sea, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí lo tenemos. Y
Y prácticamente podemos decir nosotros, ya con la otra de lo que tenemos aquí, ¿cuánto tenemos? Uno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que tenemos 12, 1, ¿verdad? Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a continuar aquí, chicos, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos x al cuadrado, ¿cuántas x tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que vamos a decir más 7x. ¿Y cuánto 1 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a decir más 12. ¿Y eso a qué va a ser igual? A que nosotros digamos la base, que aquí lo tenemos, la base sería de ese rectángulo formado, ¿cuál? Sería x más, ¿cuántos 1 tenemos? 1 más 1 sería 2, más 1, 3, más 1, 4. Entonces sería, paréntesis, x más 4, como no hay que perder de vista de que encuentra el área del rectángulo formado en términos de su base y altura. Este sería, en este caso, en términos de base, o vamos, de la altura, que sería por, como dice que es base por altura, ahí lo tenemos, base por altura. Entonces sería, de altura, aquí lo tenemos, es x, ¿y cuánto es 1? Tenemos 1, 2, 3, o sea, vamos a decir x más 3. Y prácticamente este sería lo que es la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.